Hola, saludos. Hoy vamos a hacer unas donas. Miren, nada más qué delicia de donas. Ya que me habían dicho, Ana, haznos una receta más chica, porque las que tienes están muy grandes. A veces somos pocos en la familia. Y dije, bueno, pues aquí les voy a compartir la receta con muchísimo cariño. Y vamos con los ingredientes para que vean ustedes que son muy pocos y aparte son fáciles de hacer las donas. Aquí tengo. Medio kilo de harina de trigo. Tengo media taza de azúcar. En tazas medidoras son tres tazas y media a cuatro de harina. Media taza de leche tibia. Dos cucharadas soperas de levadura instantánea de panadería. Yo estoy utilizando esa así de polvito. Nada más la vamos a disolver. Si su clima está muy caliente, pues entonces pongan una cucharada sopera nada más. Yo le agrego dos porque mi cocina estaba así como que muy fría. Y dije, bueno, pues para que se esponjen bonito también y queden bien bonitas. Pues le voy a agregar dos cucharadas soperas a medio kilo de harina. Y vamos a revolver en seco. También le vamos a agregar una pizca de sal. Ya se la agregué. O lo que no les alcancé a grabar es ese pedacito, pero es una pizca de sal. Revolvemos en seco. A veces las harinas suelen estar así como que con bolitas. No sé si porque la harina ya viene vieja, me imagino que sí. Hay que desbaratar y si tienen que tamizar, bueno, hay que tamizar también. De todas maneras, cuando nosotros estamos haciendo la masa y revolviendo con los ingredientes líquidos, pues esta se van a desbaratar, ¿verdad? Y vamos a agregarle tres huevos. Si son huevos grandes, solo agreguen dos. Yo agregué tres porque el huevo estaba como pequeño. Y también, si ustedes quieren ponerle esencia de vainilla, le pueden poner una cucharada sopera. Aquí tengo, miren, 100 gramos de mantequilla. Si tiene sal, no le pongan la pizca de sal. Si no tiene sal, sí le agregan la pizca de sal. Hay que derretirla un poco, pero que no esté caliente. Que esté más fría que caliente. Si no, se nos van a cocinar ahí los huevos, ¿verdad? Y ahora en este momento le vamos a agregar lo que es la leche con la levadura. Como vieron ustedes, no la dejé reposar mucho. Pues nada más la agregué la levadura a la leche, que se disolviera un poquito. Y ahora sí vamos a empezar en el bol. O en su mesa de trabajo a hacer la masa como ustedes se acomoden. Yo, pues ya saben, ustedes los que ya me siguen, yo prefiero usar un bol, porque de igual manera ese bol lo voy a usar para después dejar ahí reposar la masa. Entonces, vamos a revolver muy bien. Aquí nos vamos a tardar como unos 5 minutos amasando desde el principio hasta que hagamos nuestra bolita de masa para después dejarla reposar. En mi caso me tardó 20 minutos. La dejé dentro de la estufa, tapada con plástico. A veces la saco al sol cuando hago así una receta pequeña. También eso lo pueden hacer ustedes. Solo le ponen una tapadera o con plástico y leuda más rápido. Les digo, va según el clima. Si su masa les pide un poquito más de harina. Hay que agregarle un poquito más. En mi caso, ven ustedes, se ve así como muy pegajosa. Bueno, eh, así la estuve batiendo por unos 5 minutos. Para que me quede así bien bonita y bien manejable. O que me queden bien esponjaditas también las donas. Y lo que hice fue que le fui agregando poquita harina, nada más. Aproximadamente como cuarto de taza de harina. Que fue el extra que yo le agregué. Porque también me tenía que estar poniendo en mis manos. Bueno, pues para que se me fuera despegando la masa de las manos, lo que me estaba quedando ahí pegajoso. Les dejo este video así como más a detalle. Van a decir, hablas mucho, Ana, el video es muy largo. Bueno, son videos para principiantes. Ustedes si ya saben hacerlo de la panadería, pues la verdad no son para ustedes estos videos. Yo les comparto porque tengo muchos seguidores que son nuevos que dicen nunca había hecho una pizzana gracias a tu receta la hice y me quedó riquísima nunca había hecho conchas las hice y me quedaron riquísimas entonces por eso es que yo se los explico verdad aunque sean los videos así un poquito más grandes pero vean ustedes todo eso que yo les enseño aquí eso que queda pegajoso no lo quise cortar tanto en el video quise que se viera más como más real para que vean ustedes cuando la masa se les vaya poniendo así pegajosa y que ustedes digan no, es que por más de que la amaso, o sea, no no me deja, porque no nos vamos a tardar ni 10 minutos, ni 15 minutos, ni 20 minutos amasando la masa, solo son 5 minutos. Con eso es más que suficiente. Si la masa les pide un poquito de harina, pues agréguenle ustedes. No pasa nada. ¿Por qué? Porque le agregamos dos cucharadas soperas de levadura. Entonces, al agregarle un poquito de levadura extra, esto ayuda también a que si nos falta harina a la masa, de todas maneras las donas van a quedar bien bonitas. A diferencia de que si le agregamos una cucharada sopera y nos hace falta harina y le agregamos harina extra a la masa, tal vez no. La masa no se va a prestar para inflarse bien bonitas las donas. Bueno, es una masa se los dejo así como tip. Ya saben ustedes, todos los que me siguen, ya saben que yo hablo mucho y me gusta dejarles así bien explicadito. Miren, pasaron 5 minutos y ahí ya está la masa. Es una masa rústica porque la estamos haciendo a mano y no tiene tanto amasado. Miren, en el bol vamos a poner un poco de aceite donde vamos a ponerle aceite a la masa por arriba y por abajo para que... No se nos reseque, aparte la tapamos, yo la tapo con plástico o a veces también con una tapadera. Y como les había comentado anteriormente en el vídeo, que la iba a meter dentro del horno de la estufa apagado. Ahí la dejé 20 minutos. Una vez que ya la masa dobló su tamaño, bueno, como ven ustedes, en harino mi área de trabajo, mi mesa, porque pues vamos a extender nuestra masa. Miren, esto, si ustedes no tienen un rodillo. Estiéndala nada más así con su mano. Nada más no la dejen muy delgada. Eso se los dejo así como tip. Yo aquí voy a usar el rodillo también. Porque estoy tan acostumbrada a trabajar el pan. Que pues si sí tengo mi rodillo. Pero eso nada más se los dejo como tip. Miren ustedes nada más aplanan su, su masa. Y ese es mi cortador. Que hice una lata de leche condensada. Miren lo corté y le hice unos huecos en la parte de arriba para que salga el aire a la hora de que yo hago presión y corto las rueditas entonces ustedes pueden hacer sus berlinas si ustedes quieren si no quieren hacer sus donas las que son rellenas verdad entonces yo voy a hacer de las dos para que vean ustedes utilizo el mismo cortador ahí que me improvisé porque no las quería grandes las quería más pequeñas por eso pero ustedes ya ahí deciden de qué tamaño las quieren hacer esto es solamente pues un cortador improvisado también porque luego me dicen, es que luego no tengo un cortador, pues vean ustedes con una lata reciclada y enharinamos nuestra charola donde las vamos a dejar reposar. Aquí lo que voy a hacer, miren, con los mismos dedos voy a hacer el huequito del centro. Si ustedes tienen algo para que lo corten en el huequito del centro, bueno pues ustedes lo hacen, lo cortan con algo. Yo se los hago así los videos como más prácticos, con menos cosas de repostería que nosotras a veces o nosotros no podemos conseguir o porque a veces tenemos todos los ingredientes para hacer, por ejemplo, donas, pero decimos es que no tengo un cortador. No se preocupen, hasta con un vaso de plástico, ustedes también lo pueden hacer. Su cortador, yo prefiero las latas, las latas recicladas, pero ven, les hago huequitos en la parte de arriba. Entonces, con mi misma mano, voy estirando la masa y les voy haciendo los huequitos del centro. Vean ustedes cómo es bien fácil, nada más que vaya bien centrado el huequito en el centro para que pues, la donita quede del mismo gruesor, ¿verdad? Todo. Y así voy a seguir con todas, pues hasta terminar. De ahí de esa masa. Después toda la pedacera la voy a juntar y también de esas mismas rueditas así de ese mismo tamaño, pues es que ya ustedes también reservan unas, miren por eso la harina para que no se nos peguen mientras las conchas, mientras las donas no conchas están leudando, eh, este no se nos peguen ahí. Y vean que no están muy gruesas también, porque también si las dejamos muy gruesas, pues luego a veces este de adentro cuando las estemos cocinando, pues no nos van a quedar así tan bonitas, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren hornear estas donas, ahí sí van a tener que utilizar un cortador para que le corten en el centro, les voy a decir por qué, porque si lo hacemos así con la mano, después como estas van a crecer, van a leudar, a la hora de que las vamos a hornear, saben que se hacen como como que se cierran de adentro. Miren, estos son los sobrantes que les decía yo que vamos a juntarlos todos. Y vamos a amasar ahí por un medio minuto nada más a que se una todo. De nuevo la vamos a poner en el refractario o en el bol donde habíamos hecho la masa porque la vamos a dejar reposar. El tiempo que sea necesario, si tiene que reposar 10 minutos, pues 10 minutos la vamos a dejar esa masa para después cortarla y seguir haciendo nuestras donas. O nuestras berlinas, miren ahí tengo las rueditas. Estas las voy a dejar reposar pues nada más mientras que se calienta el aceite. Y vean los huequitos que le hice a mi cortador improvisado para que salga el aire. Y yo las dejé ahí como 10 minutos. Entonces estuve... Calentando lo que fue el aceite. Bueno, ahí tengo el sartén, ya le voy a poner el aceite, lo voy a poner a calentar. Y una vez que ya vean ustedes cómo se ven que ya crecieron, tampoco no tan grandes, porque luego cuando las estamos pasando de la charola al sartén caliente, se nos desbaratan o se nos marcan los dedos. Entonces, ustedes más o menos ahí calculenle el, el tiempo, ¿verdad? Y miren, con el sobrante de masa. Pues de los restos que nos habían quedado, pues otra vez hacemos lo mismo. Agarramos, cortamos, estiramos. Bueno, estiramos primero, después cortamos. Y luego otra vez nos va a quedar como otra bolita de masa. Pues los vamos, de todos los cortes, pues también igual vamos a hacer. Entonces vean ustedes lo fácil que son hacer donas. Yo creo que aquí lo único más tardadito sería pues en estarles haciendo los huequitos ahí con la mano, bueno, y en lo que reposa la masa. Pero la verdad, miren, esos videos así para principiantes, a mí me gusta compartírselos y explicarles todo para que ustedes vean paso a paso y ustedes digan, sí valió la pena ver ese video tan largo, tanto que habló en todo el video, no paró de hablar, pero aprendí a hacer donas. O aprendí a hacer conchas. O aprendí a hacer el pan esponja para tres leches. O aprendí a hacer las conchitas. Miren, una vez que ya está caliente nuestro aceite, yo siempre les he recomendado en los videos anteriores donde tenemos las recetas de las otras donas, que son más grandes las recetas, primero pongan una dona a cocinar. Cuando ustedes vean que se está cocinando bonito y que la dona flota hasta arriba es que el aceite ya está listo ya está calientito a una temperatura media alta y ya ustedes van a ver ahí que sí está listo el aceite para cocinarlas con una dona nada más no ponen todas juntas yo hago siempre la prueba no se los grabé aquí pero ya se los he dejado bien explicado en los otros videos anteriores cuánto tiempo va a tardar la dona en estar Puede ser que un minuto para que se cocine por los dos lados o puede ser que sea un poquito más según la temperatura del de aceite que tenga. Y tampoco no las queremos pues que nos queden bien cocinadas de afuera y crudas de adentro, ¿verdad? Ahí ya sería, como no estamos utilizando un termómetro, ahí ya va a ser a puro ojo que vamos a estarle calculando el tiempo. Cuando estamos cocinando las donas y también la temperatura del aceite. Y como ven ustedes, las donas se fríen en suficiente aceite, pues para que éstas floten y para que se alcancen a cocinar así bien bonito. Ya nada más eso sería lo único que tendrían que aprender ustedes a calcularle lo que es la temperatura de su aceite. Vean ustedes cómo estas berlinas o las donas empiezan a flotar, bueno, pues es que el aceite ya está bien en su punto, o sea, bien calientito, no tan exageradamente caliente porque pues no queremos que se nos quemen, ¿verdad? Las berlinas también tardan el mismo tiempo aproximadamente que las donas en cocinarse. Por eso es muy importante también dejar reposar el pan que quede bien esponjosito, bien leudadito, para que a la hora de que nosotros los llevamos a cocinar, en el aceite o a freír, pues, estos, pues, también se cocinen bien bonito. A, o que se frían bien bonito. Entonces, como ven ustedes, es facilísimo hacer donas. Nada más que sí, pues, cuando tengamos niños al lado de nosotros, hay que tener cuidado porque luego, pues, puede pasar algún accidente que no queremos, ¿verdad? Entonces, miren, yo tengo años haciendo donas y créanme que son fáciles de hacer. Si yo puedo hacerlas, ustedes pueden hacerlas. Y ahí lo que tengo ya nada más es azúcar. Le pueden agregar azúcar con canela o simplemente nada más azúcar. O las pueden bañar con chocolate también si quieren. Yo solamente las hice así de sencillas. Y pues yo agradeciéndoles muchísimo porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros y saben que es lo mejor de todo, que con pocos ingredientes y en casa podemos disfrutar de las cosas recién hechas y yo la verdad se los agradezco muchísimo porque me dejan sus comentarios, me dejan sus bendiciones y por eso yo les agradezco que pues me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros y miren nada más se las pueden comer sin azúcar también si es que no quieren eh, bañarlas de azúcar verdad pero por lo regular pues las donas azucaradas pues así es como como lucen verdad oigan con azúcar y las berlinas las pueden bañar solamente con azúcar también o les pueden poner algún relleno de su elección alguna mermelada o alguna crema o arroz con leche, de ese arroz con leche como el que tenemos en el canal, pero que lo podemos dejar un poquito más seco para que se pueda usar de relleno, ¿verdad? Haciéndole un huequito, pero es que yo no la rellené porque a nosotros también en casa así es como nos gustan y aparte tenía que partir una así enterita, mire, para que vieran ustedes cómo quedan de cocinaditas de adentro y vean eso nada más, lo que le estoy quitando, pues, para que vean ustedes. Qué bonito se cocinan. Y ahí están todavía calientitas porque fueron las últimas que yo cociné. Miren nada más esa suavidad de pan. Entonces yo los dejo para que pongan en práctica. Miren nada más estas deliciosas donas. Y me dejan saber qué les pareció la receta. Y aquí en este video me dejan saber sus comentarios.